Muy, muy buenos días tengan todos. Eh, bueno, como hoy ya de seguro escucharon, ¿no? se está eh, pues celebrando, ¿no? no festejando, sino haciendo patente, ¿no? porque luego la gente dice, celebrando, pero no, digo festejando, pero no, estamos celebrando el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres es un día muy importante porque no solamente impacta a las mujeres de manera directa sino que nos impacta a todos y creo que parte de la violencia que vivimos hoy en día pues se genera a partir de esta pues, violencia seminal de alguna forma y es importante erradicarla así que bueno la, la comisión interna para la igualdad de género del instituto de física compuesta por varios miembros de varias sectores de nuestra comunidad, de todos los sectores de nuestra comunidad, pues eh, organizó esta charla, de igual forma pues les acabamos de enviar nuestro boletín, el cuarto boletín que envía la, la comisión con este motivo de este día y pues haciendo algunas sugerencias, ¿no? De algunas películas, de algunas cosas que, que se pueden hacer este, para sensibilizarnos y para, más que sensibilizarnos, pues para cambiar, ¿no? Creo que lo más importante no es ser sensibles, porque ya tenemos más que sensibilizarnos y ir cambiando ¿no? nuestras formas de, de vivir y demás. En fin, eh, entonces el día de hoy tenemos esta charla que va a dar la maestra Alejandra López, a quien le agradecemos. Ella eh, se encuentra en la Facultad de Psicología aquí de la UNAM. Y bueno, voy a leer brevemente su, su trayectoria. Ella cursó la carrera en psicología y la maestría en psicología de las, de las adicciones en la Facultad de Psicología de la UNAM. Se desempeñó como subdirectora de la Oficina Nacional para el Control de Tabaco en la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, y como coordinadora de proyectos de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, la Unión, a fin de fortalecer las políticas públicas para el control de tabaco. Actualmente se desempeña como coordinadora de centros de formación y servicios psicológicos de la Facultad de Psicología, como profesora de asignatura interina adscrita a la División de Estudios de Posgrado, como persona orientadora comunitaria, de la cual también nosotros tenemos ya, ya tres aquí, para la prevención de la violencia de género y están en el boletín, así es que leanlo, por favor. Eh, en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y como parte del equipo central de la Estrategia Nacional para la Implementación del Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental de la OPS-OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. La OPS es. La Organización Panamericana de la, la Salud. Ok, gracias. Eh, en fin, bueno, hoy nos va a hablar sobre la violencia de género. ...y su impacto en la salud mental... ...y bueno, pues muchas gracias nuevamente... ...Maestra López... ...y este, le cedo la Muchas gracias... ...al contrario... Este, ...me voy a permitir bajarme... ...me siento más cómoda... Este, ...sí, alcanza de aquí allá de menos, ¿verdad? Este, bueno, pues primero que nada... ...muchísimas gracias por la, la invitación... ...como bien lo mencionan... ...no es un día de celebración... ...ni de felicitar a las mujeres no es un evento donde recordamos justamente lo que ocurrió un día como hoy con las trabajadoras que murieron en una fábrica, ¿no? Y que justamente ahí se levanta la lucha. Entonces, eso es algo importante que debemos de, de tomar en cuenta. De pronto se le dan rosas a las mujeres y de pronto se les dan felicitaciones. Sin embargo, eh, esta, este día va un poco más allá de sensibilizarnos de lo que pasó el día de hoy. Y pues el día de hoy me toca hablar de dos temas sensibles, ¿no? Eh, de la salud mental, por un lado, ¿no? La cual está muy estigmatizada en, a nivel mundial y por otro lado, de la violencia, ¿no? En donde también pues tenemos ciertas situaciones que pudieran estar costándonos trabajo de entender, de asimilar, ¿no? Y que quizá en ocasiones nos sentimos vulnerados cuando se habla de este tipo de temas. Entonces, me gustaría justamente que lo viéramos en función de una situación donde todas, donde todos y donde todes, ¿no? Podemos hacer algo al respecto en estas situaciones en función de la salud mental y de la violencia, ¿no? Porque si bien vamos a ver el día de hoy, les voy a compartir algunos datos que a veces son escandalosos en función de lo que pasa con las niñas y las mujeres, donde la violencia este, ocurre de manera desproporcionada, todos estamos, ¿no? En una situación, en un país donde reiteradamente podemos estar recibiendo violencia. Los niños y los hombres también reciben violencia, pero la realidad es que las mujeres y las niñas la reciben de una manera desproporcionada y es por eso que en ocasiones pues verán que se hace énfasis en este tipo de género. Entonces, bueno, quise eh, primero poner algunas definiciones porque creo que esas definiciones nos pueden ayudar a ver eh, el tema que nos toca el día de hoy. No hay una definición universal de violencia, no hay una definición que se puede ver en el ámbito de la sociología, en el ámbito, por ejemplo, que nos ocupa el día de hoy, que eh, de salud. Y eso es donde me voy a enfocar el día de hoy. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pues la OMS define la violencia. Como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, y es ahí donde me gustaría que en este momento centráramos la atención, ya que ya sea en grado de amenaza o afectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, y fíjense algo muy importante de privaciones. Ajá. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia en el tema que nos ocupa de hoy, hablando de salud, vamos a tomar en cuenta que, de acuerdo también a un autor que es Galton, ¿no? nos menciona justamente que vamos a hablar de que una persona quiere ejercer un poder sobre otra. Ajá, una persona que quiere ejercer por sus razones de género, por sus razones de raza, por cualquier razón que ustedes se imaginen, pero que queremos ejercer un poder sobre otra persona. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en ocasiones se confunde violencia con agresión. Ajá. Y en ocasiones confundir esta definición con lo que es agresión nos hace justificar algunos actos, ¿no? En algunos sentidos. Entonces, la agresión, ¿no? La vamos a entender cuando hablamos entre miembros de la misma especie, ¿no? puede definirse como una conducta que incluye la aproximación de un oponente con el propósito de rechazarlo o bien ejercer alguna acción para inducir su retirada. Es decir, lo que ocurre ¿no? con algunos mamíferos que lo que quieren hacer en función de ese acto como muy eh, impulsivo es alejar algo que se está aproximando y que entonces a través de la agresión inflige algún daño o ejerce algún estímulo como sonido, movimiento, expresión facial. Qué deriven en el sometimiento del oponente. ¿Por qué creen que eh, sea importante hacer la diferencia entre la agresión y la violencia, viéndolo en este tipo de definiciones? Donde en la violencia vemos que es ejercer un poder sobre otra persona y la agresión más bien es alejar, ¿no? En esta situación a algo que puede estar ejerciendo una situación de rechazo, ¿no? Es decir, que el objetivo final es remover al contrincante o al menos hacer que cambie su conducta de manera que deje de ser un estímulo adverso o amenazante por el atacante. ¿no? La finalidad entonces de la agresión intraespecie es asegurar la supervivencia del individuo y de su grupo. A ver, ¿quién, se, ¿quién nos dice por qué es importante hacer este tipo de diferencias? A ver, ¿usted nos apoyaría? ¿Cuál es su nombre? Perdón. Jesús, ¿nos apoyarías? ¿Por qué crees que sea importante hacer la diferencia entre esta parte de definición de violencia y la definición de agresión? Cuando hablamos de violencia y todo lo que ocurre en nuestro país, en nuestra universidad, etc. De acuerdo, entiendo que de acuerdo a las definiciones que, que están dando, pues son los, dos conceptos muy, muy diferentes, ¿no? Uh -huh. Porque la, la agresión es como un rechazo, uh -huh. ¿no? A no querer ver a alguien. La, la violencia, yo creo que puede ser más. Yo creo que la afectación psicológica puede ser mayor en el sentido de que va a ser algo constante, como una labor que desarrolla una persona. Uh -huh. en ese sentido, creo que se maneja, hay que diferenciar ¿no? entre agresión y violencia. Muchas gracias, Jesús. Tú dices algo muy importante que más tarde voy a retomar que a veces la violencia eh, no ocurre solamente una vez, sino la podemos estar viviendo diario, ¿no? Y eso incrementa algo que vamos también a ver, un, un impacto en nuestra salud mental, ¿no? Pero es importante hacer un cambio porque entonces cuando alguien, por ejemplo, ejerce violencia hacia un niño, de tipo sexual, por ejemplo, no es que sea una agresión hacia el niño, sino es ejercer una violencia hacia el niño porque estoy tomando en cuenta esta situación de poder hacia el otro porque es menor, por ejemplo. O hacia una mujer por razones de su género, no sé si me doy a entender, porque en ocasiones tendemos a confundir y decimos, No, pues es que los hombres por naturaleza, pues somos muy visuales, no, o más bien ese instinto, no, y entonces es ejercer una situación de poder hacia otra persona, insisto, ya sea por su razón de género, ya sea por su color, ya sea por su género, no, las minorías, por ejemplo, donde también se ejerce mucha violencia solamente porque no cuadran con estos estas normas no a las cuales estamos acostumbrados entonces es importante que nos quede claro justamente para desmitificar a veces cuando decimos está ejerciendo agresión no y por ejemplo pues un niño o una mujer no está funcionando como un oponente no sino más bien la violencia tiene que ver con estas situaciones donde se ejerce un poder sobre otro entonces algo importante también es cuando hablamos de estas situaciones... Ay, que ya no sé por qué no, no cambia. ¿Le habré apretado algo? No, no le apagaré. Ah, creo que sí le apago. Bueno, lo no que funciona, ¿no? Otra, otra parte que debemos de definir ¿no? es la definición de, de género, porque la definición de género, al igual que como les mencionaba en la parte de violencia, es un constructo social que por lo tanto va cambiando. Y es por eso que a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay ahora este, tantos géneros o por qué surgen nuevas situaciones o por qué ahora hablamos de todos, por ejemplo, que causa también una situación de todos, pero qué dice la lengua y demás? Porque el género... Es un constructo social que va a ir cambiando y que sobre todo cambia en función de poder adaptar y alcanzar la equidad entre hombres, entre mujeres, entre los grupos eh, LGBT, más etcétera. Y por eso va a ser un constructo que continuamente va a ir cambiando en función de ajustarlos a estas nuevas normas con el objetivo de alcanzar la, este, muchas gracias, la, la equidad, ¿no? Entonces el género justamente son construcciones sociales, culturales que van a determinar las formas de actuación, actividades productivas y reproductivas a partir de la diferencia biológica ser mujer o ser hombre. Pero el género se crea, ¿no? relaciones sociales en un sistema donde pues a veces las prohibiciones, obligaciones, privilegios entre hombres, mujeres, ¿no? confluyen en estos procesos y el género, por tanto, va cambiando en función, insisto, de alcanzar pues esta equidad a veces en las espacios privados, recursos educativos, económicos, culturales, laborales y que en ocasiones se ha visto que pues obstaculizan el desarrollo personal o de los derechos humanos. Uh -huh. Algo importante también es que cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de privación, se priva, ¿no?, de los derechos humanos de las personas y eso es algo importante que da, también debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de estas situaciones de violencia. Entonces, en función de esto, ¿qué es la violencia de género? Ajá. Porque creo que entendiendo ya la definición de violencia, la definición de agresión, género, entonces es que la violencia de género, de acuerdo a Galtung, no, este autor, es y se va a referir a los actos dañinos dirigidos contra una persona. Y esto creo que también es importante. Cuando hablamos de violencia de género, no solamente nos referimos a la violencia hacia las mujeres sino la violencia que cualquier persona puede recibir en razón de su género por razones de su género Ajá, tiene su origen en la desigualdad de género el abuso de poder y la existencia de normas dañinas que en ocasiones lo único que causan es pues unas situaciones de, de, de falta de equidad no las mujeres y las niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada que era algo que les comentaba sin embargo los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella, ¿no? Es decir, no solamente la violencia se reduce hacia las mujeres, sino que también los hombres y los niños, pues obviamente también estamos en situaciones de, de violencia, ¿no? Bueno, eh, espero que declaro claro este, estas definiciones, ya que de acuerdo también con la OMS, lo que nos dice entonces es que se pueden hacer diversas clasificaciones de violencia en función, ¿no? De los contextos, pero también en función de la naturaleza de la violencia. Entonces, tenemos violencia que puede ser autoinfligida, es decir, aquellas personas que piensan, idean o planean hacerse daño, ¿no? Y que vemos ahora que eh, estamos teniendo muchos casos de personas que han pensado, que han ideado y que incluso han planeado hacerse daño o que lamentablemente sí se han quitado la vida. Entonces, ese es un tipo de violencia física, ¿sí? del comportamiento y también las autolesiones. Es decir, aquellos que por reducir un malestar también hacen un tipo de autolesión y también es un tipo de violencia que eh, pues se hacen, digamos, hacia, hacia ellos mismos, ¿no? Puede ser física, es decir, yo puedo autoinfligir una violencia física, como en el caso de suicidio, psicológica y también de privaciones y de desatención, ¿no? Otro de las violencias son la interpersonal que se puede dividir en la familia o la que ejerce la misma pareja. Y aquí es algo importante, en ocasiones lo que se ha encontrado en las investigaciones es que las mujeres que viven con una pareja son las que reciben más violencia, porque digamos que la persona que ejerce violencia pues está con ellas todos los días, ¿no? O en ocasiones, en muchas culturas, pero no me atrevería a decir solo que en muchas culturas, sino también en, en algunas universidades, en algunos estados, pues tenemos esta situación donde pareciera ser que solamente por estar casado por alguien, pues pueden ejercer violencia sexual, por ejemplo, y que ahí es muy invisibilizada porque a veces no se nota dado que es la propia pareja quien ejerce esta situación. Entonces, la interpersonal puede ser en la familia también a las personas adultas mayores y también a los menores. ¿no? También la interpersonal puede ocurrir en la comunidad, es decir, eh, mediante las amistades o a través de extraños, ¿no? y estas violencias pueden recibirse por su naturaleza, tanto física, psicológica, sexual y de privaciones o desatención. Y finalmente también tenemos la violencia colectiva, ¿no? que en ocasiones también... Este, la hemos observado, por ejemplo, ahorita que estamos en el mundial, ¿no? Y recordemos aquellos partidos donde también vemos que hay una violencia social, política o económica y que igual que en las mismas que veíamos anteriormente se dan también por su naturaleza de la violencia. ¿Por qué quise ponerles esta clasificación? Porque creo que nos ayuda a entender que como personas situadas en un lugar podemos estar recibiendo diferentes tipos de violencia, no solamente eh, de la pareja, de las amistades, de la familia, sino que también estamos pues, expuestos a una serie de violencia desde que salimos a nuestras casas hasta que llegamos, ¿no? E imaginemos, imaginen un estudiante, ¿no? Que tiene en su cabeza pensamientos o ideas de hacerse daño, pero además su pareja le, le emite violencia sexual o psicológica de alguna de estas, pero además llega a su comunidad en Ecatepec y entonces lo asalta, ¿sí me entienden? O sea, la violencia está permeando, pues. Todos los días, en todos los momentos, y pues es importante sensibilizarnos de este tema, ¿no? Sé que a veces, les decía yo, son dos temas bien sensibles porque por un lado es salud mental, por otro lado violencia, pero creo que todos y todas podemos hacer algo al respecto y creo que nos ayuda también, ¿no? A poder identificar los tipos de violencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud e incluso dónde nosotros podemos hacer cambios, ¿no? O sensibilizarnos de la importancia de menos de esta situación. Eh, les comentaba yo entonces que eh, aunque todos y todas podemos estar recibiendo algún tipo de violencia, es desproporcionada en las mujeres y las niñas, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces se habla de esta situación y se pone mucho énfasis porque incluso hablando de una manera social, estas repercusiones que tiene la violencia en las niñas y las mujeres también afecta de manera como natural y esperada, por ejemplo, al PIB. ¿No? Se empezaron a dar cuenta que estas situaciones del gasto económico que se genera en salud por razones de violencia hacia las mujeres es preocupante es desproporcionada. por lo tanto también es que a nivel social es que también pues, es importante tomar en cuenta ¿no? si sí nos queda claro que los niños y los hombres también pueden ser blanco de ellas sin embargo la realidad es que nuestras mujeres y nuestras niñas sufren violencia de manera desproporcionada. Por ejemplo, ¿no? De acuerdo al Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la OMS, nos dice que 15 millones de niñas adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, ese es una, un dato pues, bastante interesante e importante que nos hace ver, solo un dato, ¿no? que eh, es desproporcionado, ¿no? Y si vemos por ahí los temas eh, polémicos, por ejemplo, en algunos países, pues también es algo importante. Y algo importante también que surge, pues, es que no solamente se tiene como esta situación que, que ocurre en las diferentes violencias, sino que también en muchas situaciones donde todavía sigue existiendo una dependencia económica, por ejemplo, hacia el marido, factores que vulneran la autoestima. ¿No? Es decir, tener que depender porque me tiene que dar mi gasto y pues si no está ese gasto pues me tengo que esperar o no puedo salir, etcétera. El rol de ama de casa en relación a las oportunidades educativas ofrecidas a las mujeres pues también tiene un impacto importante en su salud mental. Y con esto no quiero decir que entonces hay todos los que son amas de casa y entonces cambiemos su rol. No, es importante. Si alguien elige esa situación está bien. Sin embargo, en ocasiones justo se ve pues esta situación donde, ¿no? Pues en ocasiones las oportunidades o, o educativas que tienen las mujeres en su razón, de su rol, ¿no? Pues también tiene un impacto en su salud mental. Y algo importante que se ha identificado según algunos autores, ¿no? Es que existe también el techo de cristal, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Es decir, una mujer sí si puede, pues estudiar, no sé, una licenciatura, una maestría, si quieren un posgrado, un doctorado, pero llega un momento que hay un techo como invisible que no le permite, por ejemplo, ocupar puestos importantes a veces solo por las razones de género, ¿no? Y con esto no quisiera que dijeran los hombres, ay, pues nosotros qué culpa. No, no, no. Simplemente es algo que ocurre y que podemos visibilizar y que es algo importante solamente para dar esas oportunidades y sobre todo ser sensibles a estas situaciones, ¿no? Existen, por ejemplo, fronteras de cristal. Donde es muy común que algunas mujeres, algunos matrimonios, por ejemplo, si el esposo encuentra, no sé, trabajo en Oaxaca, ¿no? Pues toda la familia se puede mudar a Oaxaca. Pero en ocasiones es un tanto más complicado si es la mujer quien encuentra, por ejemplo, la oportunidad de viajar a otro país o a otro estado, a que toda su familia se vaya con ella, ¿no? Y a veces es común estas situaciones y es donde encontramos algunas fronteras que se le llaman de cristal invisibles, ¿no? Pero que ocurren y siguen ocurriendo en eh, pues nuestro país y en las mujeres en razón de su rol. Entonces, ¿cuál es la relación entonces entre la violencia y la salud mental? ¿No? Digo, ahorita dijimos algunos ejemplos, pero sobre todo me gustaría enfocarme a uno que vemos comúnmente y que, como muy bien decía Jesús hace un momento, tiene que ver también con estas teorías neurobiológicas del origen de la depresión, pero también de otros trastornos mentales que son múltiples, ¿no? Muchas personas que sufren violencia <coughs> pueden estar cruzando también por una situación de depresión, una situación de ansiedad o lo que veíamos hace un momento este comportamiento complejo de autolesión, de suicidio en razón, ¿no? y en función de recibir estas situaciones de violencia, ¿no? Que como muy bien decía Jesús, esta violencia puede ser repetida, diaria, en todos los contextos, y esto agrava la salud mental de las personas. Ahorita quisiera poner eh, eh, como ejemplo también la definición de salud mental, porque creo que también es importante que entendamos que la salud mental no solamente es la ausencia de un trastorno mental, ¿no? A veces decimos. No, pues yo sí tengo salud mental porque no tengo depresión o porque no tengo oxicosis o porque no tengo ansiedad o yo nunca en la vida he pensado en hacerme daño. Sin embargo, la salud mental no solamente es la ausencia de un trastorno mental, sino que va más allá. La salud mental quiere decir que nos sentimos capaces de realizar las acciones cotidianas de nuestra vida, es decir, nos sentimos autoeficaces nos sentimos también capaces de contribuir a nuestro trabajo, a nuestra comunidad y sobre todo un punto muy importante es que nos permite regresar a un estado de bienestar después de que durante un día pasamos por situaciones de ansiedad, ¿no? Es decir, que la salud mental también tiene que ver el que en el día a día quizá estamos cruzando por una situación de estrés de ansiedad, pero tenemos esa posibilidad de regresar a un estado de bienestar. Sin embargo, Aquellas personas que ya no aprenden o no han tenido esa función de manejar sus emociones, llámese cual sea, estrés, ansiedad, tristeza, enojo, entonces ya estaríamos hablando que tiene una situación que valdría la pena aprender a regular, porque todo eso es la salud mental, no solamente la ausencia de un trastorno mental. Sin embargo, la violencia sí está muy relacionada a diferentes trastornos mentales, como la depresión. En el caso de los niños, por ejemplo, y adolescentes de trastornos emocionales, del trastornos de conducta, se ha visto una asociación muy directa, por ejemplo, en aquellos niños que son eh, que reciben violencia física y que tienen comportamientos desafiantes, por ejemplo, o difíciles de manejar en la infancia. No, uno de los factores que se ha vinculado con mayor consistencia es la exposición a eventos estresantes. No. Y bueno, aquí les puse también la definición de estrés, porque el estrés, si bien tiene una función importante en nuestra vida, así como todas nuestras emociones, ¿no? Todas nuestras emociones están con nosotros por algo, ¿sí? Todos lo sentimos. Seguramente Jesús alguna vez se ha sentido molesto. ¿Y por allá, compañero, cómo te llamas? Sí. ¿Arturo te ha sentido molesto alguna vez? ¿Crees que sí? ¿No? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tu nombre cuál es, perdón? Ajá. Aurora, ¿te has sentido triste alguna vez? ¿Usted, doctora? Sí. Bueno, quiere decir que las emociones son universales, pero tienen una función importante en el ser humano, porque a veces pensamos que son como negativas, sin embargo, tienen una función. En este caso, el estrés tiene una función de adaptación. Es decir, si no tuviéramos estrés, ¿cómo nos adaptamos a los eventos del día a día? si son académicos si son estudiantes si son eh, trabajadores administrativos etcétera no tenemos esa capacidad de adaptación que nos ayuda esta respuesta no específica ante distintos factores adversos que retan la estabilidad del medio interno y externo del organismo pero les decía tenemos esa capacidad de regresar un estado de bienestar híjole no este tuve que dar la conferencia estaba yo muy nerviosa en física pero tal vez al rato ya esté más tranquila en la coordinación, sí me doy a entender, pero si estoy alerta todo el tiempo, estoy pensando que qué mal me fue, que no sé qué, y todo el tiempo, es decir, ya no estoy como adaptándome a la situación, sí me doy a entender. Ahora, entonces, ¿por qué se ha encontrado una mayor consistencia? Porque el estrés, ¿sí? Tiene un efecto perjudicial también, o sea, sí si tiene un, benef un beneficio, sin embargo, imaginen, una persona que recibe violencia, ya sea física, ya sea sexual, ya sea psicológica, ¿sí? Puede ser constante, puede ser todos los días, puede ser de diferentes situaciones, puede ser de diversas formas, ¿sí? Y entonces puede tener un efecto perjudicial donde esa persona no puede regresar a un estado de estabilidad. Y entonces este estrés se puede convertir en crónico, repetido, es decir porque no ocurre solamente en un solo contexto y sobre todo que también se ha encontrado la violencia pues que se ejerce de manera temprana, ¿no? Hacia nuestros niños, hacia nuestras niñas, hacia nuestros jóvenes, ¿no? Que hace justamente que tenga un efecto perjudicial incluso promoviendo un estrés postraumático. Muchos de nosotros derivados de la pandemia, seguramente tenemos algún estrés postraumático. No digo todos, pero tal vez alguno de nosotros ha estado cruzando porque, imagínate, ¿no? Estuvimos encerrados, perdimos a familiares, quizá no tuvimos oportunidad de enterrarlos. Es decir, una serie de factores estresantes que seguramente ahorita, o yo les comparto, sí tenemos una gran cantidad de estudiantes, de académicos, que acuden con nosotros derivado de un estrés postraumático, pero también derivado de eventos de violencia incluso que se recibieron en la infancia, ¿no? Aquellos sobrevivientes que por ejemplo de niños fueron abusados y que ahora van a la atención psicológica y refieren este tipo de situaciones y que justo se muestra, ¿no? un estrés postraumático derivado de ese evento perturbador, de ese evento difícil desde su infancia, ¿no? Y es ahí donde entonces el estrés se convierte en una situación perjudicial derivado de la violencia. Entonces, de acuerdo con la UNICEF, ¿no? durante la pandemia, pues estos factores como la pérdida de empleo, el cierre de las escuelas, la brecha de atención en la salud física y mental, que se acuerdan que un tipo de violencia también es la privación y una forma de privar a las personas también es que en ocasiones no se les da o no reciben la atención que requieren tanto de salud física o mental. Por ejemplo, una persona que se suicida, y que lamentablemente muere, pues sí, ¿verdad? Porque ese suicidio <laughs> pasó previamente, y hay un artículo por ahí, de 8 a 14 servicios de salud, donde no se le identificó que tenía pensamientos o ideas de hacerse daño. El suicidio es prevenible. Ajá. Entonces, cuando uno detecta a una persona, créanme que, y se si le da la atención, reduce el riesgo de que... Autolesione o planee, intente o se haga daño. Y eso es una forma de privación, es decir, que en ocasiones se detecta, pero no se les da la atención que requieren, o simplemente cuando vamos a un servicio de salud, no se nos pregunta si en las últimas dos semanas hemos estado tristes, si tenemos pensamientos de hacernos daño. Siempre limitamos la salud a algo muy orgánico, ¿no? Le duele la panza, le duele la cabeza, anemia. Cuando quizá estoy cruzando por una situación de depresión, ¿no? Y entonces me recetan vitaminas para mi, mi depresión. Entonces, bueno, a qué me refiero con esto? Que existe una brecha de atención en salud mental, física también, y que la pandemia también nos dio esta información. Entonces, el distanciamiento físico también aumentó la vulnerabilidad y exposición en la infancia y en la adolescencia hacia la violencia. Es decir. Si yo tenía la oportunidad de salir de casa, de venir a la facultad, al instituto, y tuve que estar no solamente con todos esos factores, sino incluso con aquel que ejerce violencia hacia mí, pues por supuesto es una situación que vulnera a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y entonces lo que nos dice también es que la violencia puede eh, generar indicadores de salud mental trastornos del estado de ánimo en niños, trastornos de conducta, pero estos a su vez tienen un impacto hacia los países en función de la pobreza, del desempleo, de los bajos logros escolares, de la violencia intrafamiliar, del apoyo social, del deterioro en la salud. Pero como se dan cuenta, también estos factores son qué? ¿Son qué, compañera? ¿Qué dice la flechita? Bueno, mira, aquí hay una flechita y acá hay otra. La pobreza y desigualdad impactan en la salud mental y la salud mental, es decir, son factores bidireccionales, ajá, porque impacta, o sea, la salud mental impacta todo esto, pero a su vez todo esto impacta también a la salud mental, ¿no? Entonces ahí estamos entre que la pobreza, entre que el desempleo, entre que la falta de apoyo social, ¿no? El deterioro de la sociedad, etcétera, y todo eso impacta, pero también esta parte de salud mental impacta hacia estos contextos. Les puse un artículo, es un artículo donde algunos autores lo que hicieron fue ver cuáles son esas condicionantes, ¿sí? De diversas situaciones de la vida, tanto de hombres y mujeres, que pueden generar estrés postraumático. Es decir, ¿qué condiciona de estas situaciones el estrés postraumático? Entonces, tenemos, por ejemplo, diferentes situaciones, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con eh, situaciones de, de, de los desarrollos neurológicos, de traumas, ¿no? De algunas situaciones que las personas han vivido, de accidentes que pudieron haber presentado, etcétera. Pero sobre todo quisiera que vieran estos tres, bueno, igual y no los alcanzan a ver, mil disculpas, este, pero sobre todo quisiera que ubicáramos en estos que están aquí. ¿Sí? Que puede ser eh, alguna situación de un evento eh, de violencia sexual, pero también que no necesariamente es violación, pero que pueden estar inmersos y totalmente la violación. Y este que está abajo son aquellos que han estado en la guerra, ¿no? Y que también se les puso si sí, es un condicionante el estrés postraumático. ¿Qué podemos ver ahí? A ver, ¿quién se anima? O, o yo lo elijo. ¿No se ve? Ah, bueno, se salvaron, se salvaron. Bueno, aquí lo que vemos, fíjense, es que tenemos un alto porcentaje. Estos son los hombres, estas son las mujeres, y entonces tenemos, por ejemplo, que aquellos que han recibido violencia sexual, ¿sí? Miren, 65%, y las mujeres, 45.9%. Es decir... Y los que han estado en la guerra, pues aquí 38.8% que presentan estrés postraumático como condicionante. Y bueno, las mujeres, porque es poco común en este año del artículo que las mujeres fueran a la guerra. Pero, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Que la violación sexual, en este ejemplo, tiene un impacto y es una condicionante, por ejemplo, para tener estrés postraumático como aquellas personas que... ¿qué? que van a la guerra. O Se tiene un impacto importante en la salud mental. O sea, imaginen que una persona la violen y aquí lo que quiero que observen es que ocurre lo mismo para los hombres que para las mujeres. La violencia sexual tiene un impacto muy importante en la salud mental, en hombres y en mujeres, en cualquiera que lo reciba. Y tiene un impacto, por supuesto, en la salud mental de quien ha sufrido este tipo de situaciones, incluso equiparable a alguien que tiene ese estrés postrauma de ver muertes, de estar en la guerra, de ser sobreviviente, etcétera, etcétera. Entonces, es uno de los ejemplos que quise ponerles porque, insisto, este es un tipo de violencia, la violencia sexual, en donde se ha encontrado justamente una gran condicionante de estrés postraumático. Pero lamentablemente no solamente es el estrés postraumático, sino que también el consumo de sustancias, ¿No? el perdón, los pensamientos o ideas de hacerse daño, la depresión y algunos otros factores que tienen una situación importante en quien recibe, por ejemplo, acoso o violencia sexual. ¿Sí? 45 Ah, este es de violación, mire. Este es la violación. 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 Gracias. Bueno, entonces, eh, la depresión afecta a 3 mil millones de personas en todo el mundo, con mayor prevalencia en mujeres. 800 mil personas se suicidan al año, siendo la segunda causa de muerte en un grupo de 10, 15, 10, 29 años. Y las mujeres son quienes más intentan suicidarse, es decir, quienes más lo intentan. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, las estadísticas del INEGI, los hombres están por arriba porque el medio que utilizan es más letal, es decir, por ejemplo, utilizan pistola o ahorcamiento, y en cambio, las mujeres son quienes más lo intentan. Sin embargo, el medio que utilizan puede ser pastillas y a veces es ahí donde se puede apoyar a recuperar a la persona. Pero estos son datos importantes porque estos impactos también pueden estar relacionados a la violencia. Quise comentarles que la incidencia de los trastornos mentales tiende a duplicarse derivado de las emergencias y no es para menos que ahora que todavía continuamos eh, con la pandemia, pues también se ha visto justamente una gran alta de personas que requieren atención a su salud mental derivado de esta situación. Y algo importante también es que cuando hablamos de salud mental, no podemos separar la salud mental de la física, ¿no? La salud mental y ya nos dijo la OMS desde la primaria, ¿se acuerdan? Que nos decían, "La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social." Y eso quiere decir que entonces no hay salud sin sí, salud mental. Pero también hay muchas enfermedades que están muy relacionadas con la salud mental, por ejemplo, la diabetes y la depresión, la anemia y la depresión o algunas situaciones, por ejemplo, de hipertensión, etcétera, que también son un riesgo de contraer otras enfermedades. Y algo muy importante pues es que la falta de información y el estigma lamentablemente están muy extendidos, ¿no? Todavía seguimos pensando que una persona con depresión está loca o que una persona que intenta hacerse daño llama la atención o que está muy loca, ¿no? y que por eso se quiere suicidar. Reduciendo esa situación a no identificarla y, por lo tanto, no prevenirla, ¿no? Seguimos pensando que alguien que va al psicólogo es porque está loco y si nos derivan al psiquiatra quiere decir que ya me van a encerrar con una camisa de fuerza, ¿no? Entonces, la, el estigma asociado a la violencia, pero también a la salud mental, están muy extendidos y hace que justamente no lo detectemos nosotros mismos, no nos cuidemos, pero también no hagamos algo al respecto por la pena, ¿no? De ay no, qué tal que digo que voy al psicólogo, qué, qué pena, ¿no? Y por lo tanto, eso agrava las situaciones. Quise uh -huh. ponerle estas gráficas porque es una manera también de cuando los países aportan ingresos económicos, justamente toman en cuenta aquellas eh, situaciones que causan muerte, ¿no? ¿Cuáles son aquellas situaciones? De enfermedad que están haciendo que las personas pierdan años de vida, ¿no? Y entonces surge el VIH y surgen las enfermedades crónicas no degenerativas y bla. Y entonces a eso se le da mucho recurso económico, ¿sí? Y si se fijan aquí, algunas son, por ejemplo, VIH, violencia, cirrosis, ¿no? Todas las enfermedades, eh, por ejemplo, sí aparece por ahí alcohol, drogas, ¿no? Algunas, pero estas son, digamos, de un 100%, ¿cuáles son las que cargan, cargan, carga enfermedad, ¿no? Hacia tener años de vida perdidos por esta enfermedad, ¿no? Entonces, si yo me iba a morir a los 80, pero me dio diabetes, entonces reduce, por ejemplo, 5 años, ¿no? Entonces ya muero a los 75. Pero si se fijan, no aparece ninguna situación de salud mental. ¿Por qué? Pues porque en efecto, pues igual puedo tener depresión y pues tal vez puedo llegar a mis 80 años, pero el estilo de vida vivido con depresión no aparece, sí me doy a entender. O sea, no me reducen los años, quizá no me muero antes, pero sí hay algún ajuste que hacen para ver los años de vida vividos con una discapacidad. Y entonces ahí ya surge la ansiedad y surge la depresión y, ¿sí me entienden? Entonces, hay una calidad de vida, sí, puedo vivir hasta mis 80 como tenía planeado, pero 10 años me la pasé sin levantarme, sin comer bien, muy triste todo el tiempo, con falta de placer, dejé de ir a la escuela, dejé de... ¿Sí me entienden? Y entonces es ahí donde surge la necesidad también de hablar de salud mental, ¿no? Y es algo importante, porque si bien... ¿No? Los países pues, deberían de estar otorgando ingresos también porque tiene un impacto importante. ¿no? Puse algunos datos, hemos llevado diversos tamizajes en la comunidad universitaria y algo eh, pues, que hicimos fue eh, razones de momios para encontrar, digo ustedes son físicos y me van a decir, oye, ¿no? pero es ahí donde podemos hacer la articulación y hacer investigación más potente con ustedes y que tengamos datos más, más acá. Pero ser mujer, por ejemplo, incrementa en las personas el riesgo de tener un diagnóstico de depresión. Por ejemplo, ser mujer incrementa hasta 1.3 la probabilidad de tener un diagnóstico de obesidad. Pero sobre todo quería mostrarles esto, ¿no? Vivir violencia de tipo emocional aumenta hasta 16 veces que las personas, ¿no? Reciban violencia física y sexual. Es decir, no por recibir una no ocurre a la otra. Cuando una persona recibe violencia sexual, va unida a la violencia física y la violencia emocional y la violencia este, sexual, ¿no? E, e imaginen, aumenta la probabilidad de esta situación. Entonces, muchos chicos con sus parejas, con sus situaciones, reciben violencia emocional, pero esto aumenta también la probabilidad de que también reciban violencia física y sexual que las que no señalan haber recibido dicha situación fue una muestra de 7.344 personas, en su mayoría mujeres. Y algo importante es que también cuando se habla de salud, generalmente como que se tienen diferencias, como si la salud de los hombres fuera muy diferente a las mujeres, ¿no? Y generalmente a veces se concibe eh, la salud en el rol de género. Entonces, por ejemplo, para ellos puede ser el poder racional y económico y para ellas el poder de los afectos. ¡Ah! si sí tiene mucha salud este hombre porque, ¿no? Es económicamente, tiene mucho dinero o tiene muchas propiedades, ¿no? Etcétera. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, que aquellas que son más amorosas, generosas, altruistas y de entrega son las más saludables, ¿no? A veces cuando se habla en salud por razones del rol de género, se tienen como si fueran dos cosas diferentes la salud entre hombres y mujeres. Y bueno, pues ya habíamos visto que también el desempeño de los roles de género tradicionales, Coloca a las mujeres en condiciones desventajosas para preservar su salud mental. En ocasiones, en el caso de la salud de las mujeres, se habla más bien como de estas enfermedades, como de, de los embarazos, ¿no? de que si ya entraron a la menopausia, etcétera, olvidando aquellos malestares que también puedan estar recibiendo. ¿no? En el caso de los hombres, ¿no? que a quien se les dice que no pueden llorar, que cómo va a llorar, que si es un débil, ¿No? O aquellas minorías, es decir, que no encajan en las normas, aquellas personas, por ejemplo, que son homosexuales o lesbianas o de algún otro tipo de género, pues también están ex, pues, en esta situación de recibir violencia solo porque no encajan en esas normativas a las cuales estamos acostumbrados. La violencia física eh, también eh, ocurre en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros adolescentes. Y puede estar también pues, incluida la violencia física y psicológica, lamentablemente la violencia sexual, la violencia en el entorno digital. Y, por ejemplo, en un estudio que se llevó a cabo, encontraron que en ocasiones se justifica la violencia física como método de disciplina en la crianza. Es que una nalgada te, me bastó para que ya dejaras de hacer ¿no? Se normaliza, ¿no? Y entonces aquí, eh, de la región, ¿no? De las Américas. Hasta el 36% de las mujeres estimaba necesario el uso de castigo físico en la crianza y hasta el 16% consideraba justificable que el esposo golpeara a la esposa, ¿no? Para que se cuadre, porque cómo va a ser, etc. Entonces, ese tipo de cuestiones que hacen que normalicemos desde la infancia, donde pareciera ser que para corregir y para aprender, ¿no? Cuando tienen que corregir los papás, sí, visibilizan. Que el maltrato físico es una manera de disciplina, ¿no? Cuando, bueno, pues podríamos aprender justamente otros tipos de manejo de la creencia. Eh, también, ¿se acuerdan que hablábamos, por ejemplo, de la privación y de la falta de cuidado? Pues también el que se tenga más tiempo en el Internet sin el adecuado acompañamiento y supervisión, pues también aumenta el riesgo. De tal forma que eh, la violencia, particularmente en los primeros años de vida, también se ha encontrado en otros estudios, incluso afecta la estructura del cerebro y genera un deterioro permanente en las capacidades cognitivas y emocionales, además de predisponer a conductas de alto riesgo como el consumo de sustancias y comportamientos antisociales. También tiene un impacto porque se encuentra también menores eh, pues situaciones de rendimiento escolar, menores habilidades de comunicación o de interacción, de establecer vínculos afectivos de mayor predisposición a conductas sexuales de riesgo y el uso indebido de consumo de sustancias y lo que ya vimos, pues consumo, digo, indicadores de salud mental. Entonces, bueno, nada más de manera eh, para ir cerrando, recordar entonces que la salud física y mental es vital para las personas y afecta la manera en que sienten, piensan y se comportan. No podemos reducir la salud mental a algo dicotómico, ¿no? Trastorno o no trastorno, sino que incluye la sensación de bienestar, de autoeficacia, de mantener relaciones de apoyo, sensaciones que pueden ser significativas en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en la escuela, al tiempo de ser capaces de enfrentar el estrés cotidiano de la vida, ¿no? Es natural a veces sentir estrés, pero tenemos esa capacidad de regresar a un estado de bienestar físico y mental. Pero si yo tengo esa dificultad justamente y entonces identifico que estoy en una condición de riesgo, pues yo los invitaría a que cuiden su salud mental. Entonces, todos los tipos de violencia tienen consecuencias nocivas. Esa es una realidad que es importante. ¿Y qué podemos hacer ¿No? ya para ir cerrando? Entonces, de entrada, pues... Eh, Creo que algo importante es que podemos hacer la promoción de la economía del cuidado, del equilibrio en la distribución de roles y tareas. Es decir, en ocasiones hay mujeres que sí, ¿no? Tienen un posgrado, trabajan, pero llegan y tienen que hacer la comida, el trabajo, cuidar a los niños, ¿no? Etcétera. Entonces, como una doble jornada. Entonces, el equilibrio en la distribución de los roles puede ayudar. La transformación de las prácticas de crianza, el fomento del rol activo del profesorado creo que todos, todas podemos hacer algo al respecto, y del personal de los centros de desarrollo, tener pues diversas ofertas psicosociales, la creación de soluciones a nivel comunitario, por ejemplo, y pues hacer partícipes también a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, eh, pues si alguno de ustedes identifica que tiene una situación de salud mental, igual no derivado de la violencia, pero que la identifique, pues recordar que la salud se crea también en el marco de nuestras actividades, de nuestras recreaciones, de nuestra familia, y que si nosotros de pronto pues identificamos que requerimos apoyo, pues es un buen momento, ¿no? De, de recibirlo y de trabajar en aquellas cosas. Y que yo siempre, perdón el ejemplo, pero digo así como me duele la cabeza o me enfermo del estómago y voy al médico, pues también si estoy notando que me falta esa situación de regular mis emociones o lamentablemente yo sufro violencia o ejerzo violencia o soy sobreviviente de algún tipo de violencia, puede ser momento de trabajarlo y de hacerlo. Finalmente quise compartirlo en la ruta de atención que seguramente ustedes ya conocen y decía su directora, pues que lean el boletín o la Gaceta, ¿no? Seguramente estará esta información, pero nada más mencionarles que... La universidad tiene este protocolo ¿no? para poder atender estas acciones por razones de violencia en cuestión del género y lo que pueden hacer es dirigirse a las 40 líneas de atención que se tienen disponibles a través del número 55 41 61 60 48, que es el número de la Defensoría de los Derechos Universitarios, o escribir a la, a la, en la página www.defensoria.unam.mx y en ello, si ustedes quieren tener información para qué hacer por alguna situación que estén recibiendo de violencia por razón de su género o identifiquen también que están ejerciendo violencia, primero una psicóloga les va a contestar. Se va a contactar a través del correo si es que escribieron a través de esto. Y en su atención, la psicóloga les va a orientar, les puede dar incluso contención, apoyo, etcétera pero puede hablar y pedir hablar con una abogada directamente y en la atención la abogada puede escucharlos, armar su historia y en función de lo que ustedes decidan, incluso la eh, abogada y si quieren también en conjunto con la psicóloga puede también apoyarles a hacer su queja, ¿no? Les informará de los procedimientos al interior de la UNAM. Si lo decides, y esto es importante, solo si ustedes lo quieren, nadie les obliga, solo si ustedes quieren. La abogada y la psicóloga le ayudan a escribir su historia, cuándo, dónde, qué ocurrió, y si de tu historia se advierten conductas que pueden ser consideradas un delito, podrá acompañarte al Ministerio Público a presentar una denuncia, que dice aquí, si lo deseas. ¿sí? A veces no deseamos hacer este tipo de denuncias y no se obliga. La, eh, cuando la historia esté lista, la Defensoría emite a la autoridad la narrativa, un acta, peticiones de ustedes ¿no? para que el informe avance, solicitudes de información para que la autoridad mantenga a la Defensoría al tanto y si la abogada ve que en tu caso hay implicaciones en la vida académica, la Defensoría trabajará con, junto con la abogada del área de derechos universitarios para que la situación se atienda de manera íntegra. Como bien decía su director, ustedes tienen tres personas orientadoras comunitarias, las cuales se las quise compartir. Ustedes pueden entrar a la página de la SIGU, es decir, de la Coordinación de Igualdad y Género de la UNAM, y pueden entrar y entonces aquí pueden ver a sus tres personas comunitarias, orientadoras comunitarias. Viene su correo, viene su celular, por si quieren también saber más del protocolo, conocer más de las acciones que estamos viendo, de otras cosas incluso comunitarias que es la, las acciones que también realizamos. Bueno, pues tienen tres y son bastantes y creo que pueden ser de muchísima utilidad en su instituto. Finalmente, pues quise compartirles eh, algunos insumos que me gustaría <coughs> poner a su disposición y que hemos trabajado a través de la Facultad de Psicología. Y eh, pues, pues que los pongo a su disposición y que están muy abiertos, se los puedo compartir a pues, con quien estuvimos en contacto, pero recordar también que la salud mental parte de nuestro autocuidado, ¿sí? Es decir, que cómo comemos, si hacemos un ejercicio y cómo estamos durmiendo, tiene un impacto también en nuestra salud mental. Y en ocasiones cuando hablamos de salud mental pensamos que una persona que está cruzando por una situación tiene que ir directamente a, al psiquiátrico, ¿no? Pero en realidad lo que nos dice la pirámide de la, de la OMS de los servicios es que si nosotros empezáramos desde la base del autocuidado, donde hay una gran cantidad de servicios necesarios a un bajo costo y que tenemos una frecuencia alta, seguramente contribuiríamos a no progresar hacia situaciones más difíciles donde los costos son más altos, la frecuencia es más baja y donde la cantidad de recursos son menos. Es decir... A veces sabemos que hay pocos psiquiatras, hay pocos psicólogos para la atención. Y el COVID también nos enseñó que si nos empezamos a cuidar desde la base del autocuidado, ¿se acuerdan cuando nos decían las personas con diabetes, hipertensas, son más en más riesgo? Nos ponemos muy con mucha ansiedad. Entonces, si nosotros empezamos a cuidar nuestra salud desde la base del autocuidado, podemos apoyar a no progresar hacia situaciones más difíciles de manejar en cuanto a nuestra salud física y nuestra salud mental. Aquí les puse algunos ejemplos. Nuestra universidad es muy rica en estas acciones comunitarias, ¿no? El teatro, venirme en bicipuma, ir a ver este, a la sala, un concierto, los museos, que también, insisto, influyen en el cuidado de nuestra salud mental, ¿no? Y que a veces nos dejamos de lado y la universidad es muy rica en esos servicios. Bueno, eso me lo voy a saltar, solamente recordar que podemos mover nuestro cuerpo cuidar nuestro sueño y aquí un chico de servicio social me hizo la ruta de morfeo y entonces, ¿no? ¿Cómo estamos durmiendo? Eh, a veces lo, lo que vemos al final del día son nuestras redes sociales y eso también impacta a veces en cómo estamos durmiendo, si comemos mucho, si tomamos café. Entonces, el sueño también tiene un impacto en nuestra salud mental. A veces quien no duerme bien o ya está de malas al otro día o está muy cansado o se exacerba la situación, al igual que cuando no comemos, ¿no? Hay personas también que nos ponemos ante una situación. Entonces, la base del autocuidado es importante. Quiero invitarles a que tenemos una serie de insumos, los cuales vamos a poner a su disposición. Está la campaña de suicidio que habla de mitos y realidades, en donde podemos justamente desmitificar muchos de los mitos, con experiencias de testimonio reales y sobre todo qué hacer si yo identifico eso y a dónde acudir. Y algunos cursos a distancia que también se pueden realizar. Tenemos la Noche de Emociones, que los invitamos a ver, está el miércoles eh, de... La primera semana de diciembre estaremos hablando de consumo de sustancias en relación a las emociones. Que el amor no te lleve a la adicción, se va a llamar así. La idea es que de par a par, es decir, de estudiante a estudiante, se hablen de estos temas de inhabilidades, entonces los invitamos a verlos. Hemos tenido programas de suicidio, de, eh, del buen trato, de las violencias, a través del Facebook del de Museo de las Ciencias. Y si ustedes quieren atención psicológica, ponemos atención la página de misalud.umnam.mx, que seguramente han visto, y que yo les platicaba que esta herramienta, que es una serie de algoritmos que van tomando decisiones en salud mental, les da una retro. Lo trabajamos con un físico de la de Gaco y la verdad es que sin él no hubiera sido posible. Entonces creo que también ustedes tienen un gran impacto y podremos hacer cosas muy padres con toda la pues todo lo que hacen ustedes aquí en el instituto. Y entonces esta herramienta permite no solamente tener un resultado al final, sino que también les permite que si ustedes lo desean, puedan recibir atención psicológica. Vienen unos videitos que pueden descargar, una serie de infografías y aquí, si ustedes lo desean, pueden dar su nombre, su celular y la facultad se pone en contacto con ustedes para brindarles la atención. Recordar que no solamente está la Facultad de Psicología, a través de esta página salud.unam.mx, pueden ver los recursos que hay en la Facultad de Medicina, nosotros, la FES Iztacala, la FES Zaragoza, la ENEO, etcétera. Y aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, la ENEO tiene un chat de contención emocional donde ustedes pueden escribir, les pueden dar atención. El Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina tiene su clínica de género, donde también atienden a personas por razones de violencia de género. Eh, está la clínica de adicciones, está la, bueno, el Departamento de Psiquiatría, ¿no? donde también pueden ir. Tenemos diversos cursos a distancia, algunos ejemplos son Sin Tristeza, cómo superar la depresión cómo controlar mi estrés, emociones al límite, prevención de autolesión o suicidio, no más mitos, sexualidad responsable, los cuales son cursos que están abiertos, las 24-7, son gratuitos, les dan una constancia y la idea es que tengan pues diferentes habilidades para el cuidado de su salud mental. Pues muchísimas gracias, agradecerles a todos, a todas, a toda su atención y eh, pues cualquier cosa que necesiten, estamos muy, muy a la Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Alejandro, eh, por esta interesante charla. Yo creo que es muy, muy interesante. Ah, perfecto. Muchas gracias. Eh, muy, muy interesante. Va mí, he enfocado a lo que se puede hacer a posteriori o a nivel personal. Pero, como comunidad, ¿cómo podemos apoyar a los estudiantes o entre nosotros como comunidad? Pues el papel, ¿Cómo podemos fomentar un mejor ambiente para que no ocurra Digo, um, antes de que ocurra el problema? Uh -huh. <laughs> Muchas gracias, Aurora, ¿verdad? Eh, no sé por qué no lo puse, pero la Facultad de Psicología tiene un programa que se llama Héroes Universitarios. Lo hemos trabajado con otras eh, dependencias, con otras instituciones, y nos ha apoyado mucho porque la idea es que ustedes se capaciten para poder identificar riesgos y es una acción muy comunitaria que se puede hacer dentro de los planteles para identificar riesgos y derivar. Y algunas otras acciones que llevamos a los institutos con talleres, ya lo hemos estado platicando, pero por ejemplo, si ustedes estuvieran interesados en ese programa, reciben una serie de capacitaciones en salud mental, una serie de cómo ha trabajado héroes, pueden ser administrativos, pueden ser académicos, pueden ser estudiantes. Y con eso podemos hacer una serie de acciones desde identificar riesgos y derivar, porque no es una atención psicológica, no es que ustedes van a dar intervención, no es su papel, sino que en el perfil que ustedes tienen, cómo podemos hacer justo para hablar de salud mental, para hacer acciones, para llevar a cabo las campañas, pero también para identificar riesgos y hacer esta red para derivar. Entonces, este, este programa, si alguno de ustedes está interesado, con mucho gusto nos pueden escribir y eh, para que sean héroes universitarios por la salud no al contrario y bueno perdón me gustaría también agregar que pues desde hablar de salud mental creo que podemos hacer algo cacharnos cuando nos encontramos en algún mito no si decimos ah está bien loco híjole corregirnos y decir no estará cruzando por una situación de salud mental no o de pronto qué valiente es se que quiere suicidar o ahí solo quiere llamar la atención, si lo quiere ya lo hubiera hecho, ahí es donde podemos entrar y decir, oye, no, está pasando por un malestar emocional, en una visión de túnel que lo hace pensar solamente en quitarse la vida. Ese tipo de cosas en hablar en voz alta nos pueden ayudar y es algo que vemos en los cursos, ¿no? De pronto decimos el drogadicto o el alcohólico y eso pone una etiqueta. Entonces, por ejemplo, podemos decir, ah, la persona con consumo de alcohol o es una persona con ansiedad, ¿no? En decir el ansioso. Desde esa forma de nuestra comunicación podemos promover también salud mental a nivel muy, muy, muy comunitario y podemos hacer la conexión para que aquellos que lo necesiten reciban atención psicológica. Son algunos ejemplos que pudiera poner desde una base muy, muy comunitaria este, que nos puede ayudar y bueno, el programa de héroes, insisto, es algo que nos puede pues, apoyar quien esté interesado o interesada. Bueno, yo tengo una duda, no sé si, yo no, yo no sé si en la universidad lo hacen, pero no sé si te pasó, no se hace en la universidad. Hay una norma, de la NOM 035, de factores de riesgo psicosocial, no sé si institucionalmente, es una norma, o sea, es obligatoria para todos. Sí. Entonces, no sé si en la universidad este, hay algún esfuerzo para implementarla, no solamente en las, pues en las dependencias, sino ya no en las ya en entidades, en las facultades, en los institutos, no sé si haya algo y si sí, uh -huh. que me digan, porque, este, bueno, nosotros en, este, tenemos también un programa de normas y todo y uh -huh. pues, sí estaría muy bueno que aquí en el instituto se implementara eso. Gracias. Claro. Sí, tienes toda la razón. Este, ¿Cómo te llamas? Perdón. Victoria. Victoria, se supone que todos estamos obligados a cumplir con esa norma 035 que justamente nos dice que debemos de eh, cuidar la salud mental de nuestros trabajadores, académicos, estudiantes, etcétera, y vienen las pautas muy, muy, muy claras, ¿no? Entonces yo creo que podríamos reactivar. Si no se tiene, hacerlo, porque sí creo que vienen, ¿no? Los auditores, justo para ver si se está dándose cumplimiento. Y valdría la pena hacerlo, ¿no? Desde un cumplimiento de la norma, pero también desde la base del autocuidado que todos y todas podríamos empezar a, a realizar, ¿no? Pero creo que lo que dices es importante y se podría impulsar, dado que ya existe esa, esa normativa, ¿no? Seguramente sí, pero yo no podría, yo no sabría decir. Sí, hay una disculpa, pero lo podremos investigar. Ya. Hola, muchas gracias. Eh, me, me queda la duda de, hablaste de violencia cuando es muy evidente, ¿no? Cuando es sexual, cuando es física. Mencionaste la psicológica, sin embargo, por ejemplo, cuando se trata de hablar de esa violencia, pues no tienes evidencia. Porque a veces, no sé, cuando se segrega, cuando se aísla, hay tratos que no hay esa evidencia tal cual y que cuando se habla de eso, la gente lo identifica como, ay, no pasa nada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasa con esa violencia psicológica y, y cómo se trata también de ayudar a la víctima para que haga una denuncia o para que se lleve a otro plano, ¿no? Que no se quede nada más en la charla cercana y uh -huh. la palmadita en la espalda. Uh -huh. Gracias. Sí, no, gracias a ti, al contrario. Este, pues como te decía, estos techos de cristal y eso ya es violencia psicológica, ¿no? El, el pensar que, que es una exageración hablar de estos días, o no, la, la lucha, pues ya es violencia que invalida. Entonces, yo creo que algo que, que se puede hacer es la escucha activa. Escuchar activamente a esa persona que está refiriendo esa situación y, sobre todo, escuchar cuál es el obstáculo que le hace no poner una queja. Porque, bueno, el protocolo nos habla de quejas, no, no de denuncias, pero puede ser desde que me da miedo porque es el profesor y, ¿no? Me vaya a reprobar. Puede ser la misma estigma de qué oso que digan que yo, ¿no? Pueden ser, la, o sea, pueden ser razones diversas de por qué una persona no, no emite una queja, ¿no? Y en ámbitos más difíciles, por ejemplo, a veces nos preguntamos, ¿por qué esa persona no deja a su esposo? Si la violenta, si le es infiel, si no sé qué. Bueno, algo que nos dice este autor que les presentaba al inicio es que la violencia también reduce las capacidades de una persona, incluso para la toma de decisiones. Y es ahí donde tal vez yo pienso que sin mi pareja no voy a poder salir adelante o que sin mi pareja qué voy a hacer? Es decir, te limita tanto tu recurso de autoeficacia que eso impide que tú vayas y emitas una queja, que yo que no lo recibo para mí sería claro y iría corriendo y lo denunciaría. No sé si me doy a entender, es decir, hay razones diversas. Lo importante es yo creo que estar informados, o sea, darle la información, darle la seguridad, darle ese acompañamiento para que justamente esas ideas que hacen que a veces no se acerquen, sobre todo también a las situaciones de quejas formales, pues no tengan ese miedo de entrada, ¿no? Y por otro lado, creo, o al menos yo lo que he visto en la facultad, es que a veces no se conocen bien los protocolos, de tal forma que, por ejemplo, algo que hacemos son los tendederos, que me parece una expresión muy válida y excelente, pero no es una queja formal. Entonces de pronto nos dicen, oye, este cuate sigue en mi clase, yo lo, den, lo puse en tendedero y nadie hace nada y la universidad no hace nada. Pero entonces cuando les explicas que esa no es una queja formal y cuál es la queja formal, créeme que se sí, ha habido casos en que pues lamentablemente hay, pues se les da de baja a los chicos, ya no pueden estar, ¿sí me entienden? Entonces creo que es una situación, creo, de psicoeducación, de saber cuáles son los protocolos pero también de escucha activa y lo que sí podemos dar es qué recursos tienes para acercarte. Ahí están las personas orientadoras comunitarias, está la propia Defensoría, si hay alguna situación de salud eh, emocional, porque en ocasiones también lo que pasa es que no quieren emitir una queja, lo que quieren es más bien trabajar en esa salud mental que está siendo pues, afectada y a mí me ha, me ha tocado que al final de darles toda la información me dicen, no, no quiero emitir la queja quiero más bien la atención psicológica, pues se les da la atención psicológica, pero son diversas las situaciones, no sé si... Sí. Claro que ahí con la abogada ella te da toda la información de qué es lo que puedes hacer, ¿no? Pero sí, porque pues a veces uno no tiene evidencia, ¿no? Entonces... A veces ahí está el yo te creo, que sé que es una parte también muy de debate, pero pues se parte de la idea también de creerle, pero obviamente la abogada te orienta a conocer tu historia y cómo pueden armarla para esa situación. Y por otro lado, que ya no dije, pero que creo que es importante, es que mmm, dependiendo cuál sea el caso, son las acciones que se realizan, pero creo que también debemos de aprender a cómo manejar esas situaciones cuando soy yo el que emite la violencia. Y entonces la SIGU también tiene estos círculos de paz, donde se trabaja con hombres para que justamente trabajen sobre su masculinidad y estas razones a veces que ellos no identifican de machismo, de situaciones, y que, insisto, pueden haber recibido la consecuencia por la razón de la situación, pero creo y lo que yo pienso a veces es... ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Ya que se les castigue ya? O sea, ¿cómo aprenden también a corregir esas situaciones? Insisto, dependiendo de las situaciones, porque hay otras más gravosas que obviamente su consecuencia no los admite a esos cursos, pero hay otras que sí, ¿no? Y que entonces eh, hay algunos datos, por ejemplo, de artículos de la sociología que dice, a ver, hay como diferentes formas de actuar ante la violencia, ¿no? Uno, métanlos a la cárcel y casi matenlos, ¿no? Córtenles el pene, decían en algunas cárceles, ¿no? Otro, ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué vamos a hacer también para pues ir trabajando en esas personas que también ejercen la violencia hacia los otros? Porque creo que o es trabajar con las mujeres o es trabajar con los que emiten la violencia o es trabajar con ambos. Entonces creo que son temas que son importantes que lo sepamos yo he derivado algunos casos, justo las sigo para que el estudiante aprenda a moverse de manera diferente. Porque digo, hay muchas cuestiones que surgen, que son diversas y creo que eso es importante. Yo los invitaría a que se acerquen a la Defensoría, a que llamen, que se acerquen a sus personas orientadoras comunitarias. Ellas han recibido una capacitación, ellas saben cuáles son los protocolos y que en conjunto con la abogada... La psicóloga, pues también les puedan dar toda esa información. Hay algunos otros criterios, por ejemplo, que son de justicia restaurativa, donde, insisto, en el nivel, puede ser que yo lo que quiero es que me ofrezca una disculpa y ahí se cerró y no, o algo así, pero hay otros que no. Por ejemplo, ahí decíamos, si identifica que es un delito, pues tiene que hacer ese acompañamiento y también una serie de acciones para que la persona también se sienta segura. De emitir esa queja, ¿no? Porque a veces es por miedo a las repercusiones, ¿no? Espero haya ayudado un poquito. Sí. Voy a historia sí. que se sí. levantaran Victoria y María está Alejandro para que los identifiquen, que son nuestras personas orientadoras. Al final, ¿no? Tal vez. Y después a, a los miembros de la, FI, de, de, de la Comisión Interna también para que los identifiquen. Eh, Sonia, y después. Eh, eh. Gracias. Eh, me parece interesante este tipo de charlas, dado que tenemos todavía una gran brecha generacional en esta situación. Me llamó la atención por ahí una diapositiva en la que habla de los roles, los uh -huh. roles que quizás el género masculino tiene como el poder adquisitivo, el recurso económico y el rol que desde la educación en casa se le da a la mujer, ¿no? El que es más amorosa porque está con los niños, porque tiene el instinto maternal, porque tiene que estar cuidando, además de su trabajo, toda la cuestión en casa. ¿Qué se hace cuando tú tienes una situación en casa, una violencia psicológica y que la normalizas? Porque viene a veces desde la educación. Como sabemos, ahorita ya nuestras generaciones nuevas están en el camino de ver ambas situaciones, de darse cuenta de que los dos géneros pueden hacer ambas cosas, pero todavía nos queda mucho espacio anterior de que las mismas madres creamos niñas que tienen que ser sumisas, que tienen que hacerle caso al marido, que tienen que hacer un rol diferente y, el, y lo vemos en, en todo, nunca hemos tenido una rectora en la UNAM, nunca hemos tenido una presidenta en nuestro país. Entonces, vamos para allá, pero creo que hay mucho mucho por hacer. Uh -huh. Y por otro lado, ¿qué se hace cuando tú te das cuenta, quieres ayudar a alguien, sabes que está mal, ella lo sabe y no puedes salir de ahí? O sea, es una situación a veces de tristeza, el que, esa, esa frase que entre las jóvenes dicen, amiga, date cuenta, pues sí, amiga, date cuenta, pero ¿cómo le haces para jalarla y sacarla de ahí? ¿no? Uh -huh. Muchas gracias, lo que dices es importante y, y yo creo que, como tú muy bien dices, eh, a veces venimos de familias muy tradicionales que, que se tienen esos roles, pero también hay otros cambios, como tú muy bien lo señalas, a veces es la mujer quien sale a trabajar y es el marido quien se queda a hacer los quehaceres de la casa, pero a veces se le juzga, ¿no? Por ejemplo, yo les comparto una experiencia personal, mi esposo, o sea, trabaja, pero hace home office pero la verdad es el, quien cocina y quien, tal, ¿no? Y entonces una vez su sobrinito le dijo eso, ¿no? Que porque él tenía, actuaba como mujer, algo así. Entonces de esas situaciones, pues nosotros hicimos una cuestión como de psicoeducar. Es decir, ¿qué enseñamos? Porque yo, yo no me atrevería a decir que las mujeres creamos, porque no, no son las mujeres las responsables de la violencia o de esas situaciones, o de que nuestros hijos reciban violencia pero creo que sí podemos ser guías, padres, madres, cuidadores, cuidadoras, de poder justo empezar a hablar de estas nuevas situaciones, de los nuevos roles, de que no tiene nada malo que un hombre ¿no? cocine, haga el quehacer, que una mujer trabaje, e irnos abriendo paso a, a esas nuevas formas de, de convivencia, de vivencias. Y yo invitaría pues también a, a validar mucho a las personas, si nosotros juzgamos a una persona. Como tú muy bien dices de decir amiga date cuenta es que no estás viendo y no te das cuenta porque insisto pueden ser diversas las situaciones que no la hagan salir de esa situación aunque yo lo perciba decir ¿por qué sigue ahí no? Pero pueden ser diversas incluso desde la parte como les digo de ese bloqueo mental de que tal vez tienen esa creencia de que sin esa persona no pueden trabajar no pueden salir adelante muchas de ellas reciben amenazas tú te vas y haces algo de hecho, hay por ahí una investigación que dice que justo las mujeres cuando hacen ese acto de irse son cuando surgen los feminicidios, por ejemplo, ¿no? De la pareja agresora. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Yo lo que los invito es validarlos, validar, validar. ¿Te entiendo esta situación que estás pasando? Me imagino esta situación. Trato de entender por qué continúas. Pero mira, me enteré que aquí hay ABCD. Estoy aquí, dime cómo puedo ayudarte. Mira, aquí te pueden dar información. Valdría la pena darle su espacio, estar muy en seguimiento, porque te entiendo, ¿no? A veces nosotros no podemos convencer, es complicado, pero sí podemos dar ese acompañamiento, darles los recursos, dar seguimiento, validar, validar y no juzgar o no demeritar tu, sus decisiones, pero sí estar cerca, ¿no? Para ofrecerles servicios para ofrecerle qué pueden hacer dirigirlas con las personas que pueden apoyarle las personas orientadoras o los servicios de psicología incluso para armar bien esas situaciones que a veces tienden a presentarse ¿no? y este y bueno yo 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 comentaría eso y como tú muy bien dices creo que se ha avanzado bastante y hay que seguir avanzando en desmitificar, ¿no? Yo creo que a veces vale la pena estos círculos de paz, estas nuevas acciones. Eh, nosotros también emitimos muchos juicios, ¿no? De pronto el ay mira el este, como dicen a veces, mira el mandilón, ¿no? Ya de ahí es emitir un juicio porque estoy limitando un rol. O nosotros, como mujeres, nos sentimos culpables de no estar ejerciendo nuestro rol, como madres, como esposas, como amas de casa. Entonces, creo que tiene que ver con diversas situaciones, pero creo que valdría la pena, como tú muy bien dices, seguirnos informando qué podemos hacer a nuestros niños, niñas, desde la parte de la crianza, qué modelaje les estamos ofreciendo. Y por ahí el doctor Kuno, que este, me encanta, que seguramente muchos de ustedes conocen, porque justo pone un niñito con su bici y atrás un bebé, ¿no? Y a veces eso nos escandaliza de cómo, ¿no? pero bueno son las nuevas formas las nuevas masculinidades donde el hombre también puede involucrarse en esas tareas y no tiene nada de malo ¿no? y las mujeres también podemos seguir realizando por ejemplo hace rato comentábamos, no estas eh, facultades como de hombres y de mujeres cuando no necesariamente todos podemos ejercer independientemente del género ¿no? entonces creo que eso es que dices es muy importante eh, yo eh, nada más quisiera llamar la atención a nivel universitario en otro aspecto que, que creo que no se ha mencionado. Hace algunos años yo trabajé en otra dependencia de aquí de la universidad y eh, me tocó recibir eh, eh, una primera queja de par, por parte de una estudiante que fue víctima de violencia por parte de un trabajador de base que tiene una cierta discapacidad física. Eh, entonces, bueno, yo eh, traté de ser, eh, bueno, de canalizar esta queja hacia donde debía ser, sí. pero el problema que, eh, que ocurrió fue que, para sorpresa de todos los que estábamos enterados del, del, del problema, que eh, el sindicato asignó una abogada que en vez de solidarizarse con el estudiante, lo que dijo es que... En realidad estábamos atacando al trabajador porque tiene una discapacidad y lo queríamos eh, eh, marginar. Entonces a mí me preocupó mucho, bueno, nos molestó mucho y yo creemos que creemos, en ese momento nos dimos cuenta de que también hay que sensibilizar a los eh, sindicatos, eh, tanto académicos como de, de, de STUNAM, de que tienen que eh, fijarse en otras cosas. Eh, Aparte de la protección laboral, ¿no? O sea, en este, en este caso particular, la estudiante tuvo que seguir viendo a esta persona. Uh -huh. eh, no hubo otra manera de que ella terminara de estudiar más que al seguir eh, en el mismo medio. Claro. Y eso, eso eh, a mí sí me, la verdad, a mí me indignó mucho. Claro. claro. Y, y por ejemplo, pues la plática era salud mental y ahí esa me enfoqué, pero pues también lamentablemente tenemos esta parte de, de revictimización y por eso pues a veces no quieren ir a denunciar porque o no les van a creer o las van a culpar o ¿no? Yo ahí los invito a que siempre sigamos las rutas. Yo ahí lo que hubiera hecho en lugar de ir con el sindicato o hubiera ido con las POCs para que me indiquen qué hacer o hubiera llamado a la defensoría, ¿no? para emitir esa queja y que ahí se pudiera levantar esa situación. Creo que eso es importante o lo que hacemos en la facultad a veces también es dirigirlos a la unidad jurídica. Y de ahí se abre el caso o se deriva y se le da ese acompañamiento a esa persona que recibió algún tipo de situación de agresión, o perdón, de violencia. Sí, creo que en eso ha avanzado ya mucho la no, ¿no? uh -huh. Ha cambiado los protocolos, los procedimientos, posiblemente fue en otra época. ¿no? Y, y sí ha cambiado, yo, yo pienso en los últimos dos, tres años, ha cambiado y por eso he actualizado los que puedo. Eh, Es importante siempre denunciar, es impo importante no acercarse a las personas orientadoras, a ver si quisieran levantarse, por favor, María. Eh, es también Alejandro Vázquez, eh, que no lo veo aquí en el salón, pero bueno, están Victoria, ¿no? eh, María y Alejandro. Y también se pueden acercar con la Comisión Interna de Igualdad de, de uh -huh, Género. Uh -huh. este, Francisco, ¿a quién más veo? Acá, este, Karina, Sofía, eh, Abril, eh, Itzel, creo que y yo, ¿no? Este, ya estaba parada. Eh, entonces se pueden acercar con nosotros y con gusto podemos orientarlos eh, en el boletín que, que les enviamos el martes. Eh, ahí decimos cuáles son las diferencias entre las dos eh, eh, comisiones, bueno, entre las personas orientadoras y la, la comisión. Sin embargo, siempre podemos platicar, orientarlo. Eh, y les digo, ha cambiado bastante el, el protocolo, por supuesto, siempre se va a poder perfeccionar, ¿no? Eh, siempre va a haber cosas que a lo mejor no se visualizaron y que van a ir incorporando, pero sí hay una eh, visión muy positiva de la UNAM a tratar de, 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 de mejorar las condiciones de todos, ¿no? De todas y todos los que estamos aquí eh, elaborando, eh, estudiando, etcétera. Y bueno, siempre van a contar con el apoyo de, de todos nosotros. También la coordinación docente de Rosario les puede de orientar con nosotros, etcétera, para que se acerquen, ¿no? Entonces, eh, de verdad ha cambiado. Eh, hay que perfeccionar, hay que hacer muchas cosas todavía, pero sí se ha ido atendiendo. O sea, el, el ir cambiando estos protocolos quiere decir que, que se van viendo las dificultades y que se han ido adaptando a las situaciones que prevalecen dentro de, de la universidad. ¿no? Entonces, eh, no sé si quisieras agregar algo. Eh... No, nada más agradecerles muchísimo su participación, sus preguntas. Y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias al. Gracias a, a ustedes y gracias a todos por estar aquí.